salvar a Sonic. Igual que siempre. Doctor Huevo, la base está cerrada en un 100%. ¿Por qué el abominable Sonic siempre se interpone en mi camino? Él no se interpone en su camino, Doctor Huevo. Solo trata de impedir todas las cosas malas que a usted le gusta hacer. ¡Cha-cha! Ah, con que sí, ¿eh? Bueno, esta vez no podrá detenerme. Una vez que inserte la última esmeralda caos, mi amplificador de energía será invencible. ¡Pero no puede hacer eso! ¡Cha, cha, cha! No está bien. Sonic no permitirá que se salga con la suya. Te equivocas, querida crema. ¡No me detendrá! ¿Eh? ¡Sonic! ¡Sonic! Muy tarde. Ahora no me podrás detener, Sonic. Todo lo que tengo que hacer es presionar este pequeño botón. Sí, sí puedes hacerlo antes de que te lo impida. Bien, ¿por qué no lo intentas? ¡No dejen que escape! ¡Como sea! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡No disparen! ¿Ah? Ahora vamos a ver. ¿Ah? ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? Era el control de caos. Vaya, debí desmayarme o algo así. ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso que todos miran? ¿Qué es esto? ¿Día de brujas? Así que pueden hablar. ¿Qué es esa cosa? Parece un gran erizo. ¿Un erizo azul? Bueno, sea lo que sea, es mejor sacarlo de aquí. Hey, amigo, ¿quieres ir a la estación de policía con nosotros? ¿Quieres que pida refuerzos? Tengo tres gatitos en casa. Creo que puedo manejar a este pequeñín. ¿Viste eso? Esta cosa tiene una actitud bastante insolente.
¿Sí? Pues no podrá escapar de mí. ¡Pequeño desalmado! Con calma. Creo que podemos manejar esto sin ponernos duros. ¡Pero, sargento! Duffy, ponte detrás de él. ¡Sí, sargento! Bien, cuando yo les diga, saltaremos todos sobre él. Bien, chicos, ¿están listos? ¡Ahora! ¡Lo tengo por el cuello, sargento! ¡Lo tengo por el cuello, sargento! Bien, levantémoslo cuando cuente tres. ¡Uno, dos, ahora! ¡No se preocupen! ¡Lo tengo! ¡Atención a todas las unidades! ¡Atención a todas las unidades! Un erizo azul se dirige al norte por la calle central. ¡Cierren un perímetro amplio a todo el cuadrado para que no escape y bloqueen todas las salidas norte a la carretera 101! Yo nunca he visto un erizo azul, ¿y tú? Debe ser uno de esos bonitos autos deportivos extranjeros. ¡Ey! Si lo atrapamos, tal vez el capitán nos deje conducirlo. Apuesto que debe tener una capota que lo hace verse como un erizo. No sé cómo llegué aquí, pero tengo que encontrar una forma de irme. ¡Ey! ¿Acaso viste lo que yo acabo de ver? Sí, pero ojalá no lo hubiera visto. ¿Iban tras él y se les escapó? Esos tipos ni siquiera pueden atrapar un erizo. ¡Allí está! Contacto visual. El sujeto se dirige hacia el norte por la extensión de la calle central, cerca de la entrada a la 101. Comprendido, Delta 1. Unidad 3. El sujeto se dirige hacia ustedes. Repito, el sujeto se dirige hacia ustedes. No te preocupes, no podrá pasar ni por arriba, ni por abajo, ni a través de nosotros. Lo detendremos. Bueno, no nos rodeó, ni pasó por debajo o a través de nosotros. Esto les encantará en el cuartel general. Delta 1 a base. Me temo que el bloqueo de la carretera no funcionó. ¡No! ¡No me digan que logró pasar! ¡Así es! ¡Malas noticias! No te preocupes. Nosotros tenemos lo que se necesita para detener a ese erizo. Equipo especial, ¿listos para salir? Saliendo. ¿Cuál es la temperatura de la carretera esta noche? 21 grados aproximadamente. Y totalmente seca. ¿Alguna brisa del oeste? Casi nada. ¿El camino, áspero o suave? Suave y agradable. Muy bien, veamos. Denme el surco 5, mediano suave. ¡Allá va! Programé los motores para velocidad por carretera. Bien. Oh, y también llené el tanque secreto del auto, tal como me lo pediste. Bien hecho. Jefe, la última vez que lo vieron fue en el kilómetro 80 en la 101 Norte. Comprendido. Bien, equipo. ¡Vamos a salir! Thank you.
El cielo es el mismo, así como las estrellas y la luna. Bueno, supongo que el control de caos debió enviarme aquí. Viajé a través del espacio. ¿Habré viajado también a través del tiempo? ¿Soy el único aquí? ¿Todos los demás desaparecieron? Bueno, supongo que pronto lo averiguaré. ¡Hola! Eres un erizo difícil de encontrar, ¿eh? ¡Ey, espera! No tenemos compañía tan rápida muy a menudo. De hecho, me alegro que aparecieras. Este lugar es demasiado tranquilo. En los últimos 12 meses he hecho solamente un arresto. A un bromista se le metió en la cabeza que era un verdadero as del volante. Tenía su propio auto Fórmula 1. Me imagino que pensó que me haría justificar mi puesto. Pero todo terminó en un minuto. Vestirme me tomó mucho más que eso. No tuvo ni una oportunidad. Aunque en verdad es culpa nuestra. Esta ciudad es aburrida debido a nosotros. Somos la unidad de persecución de alta velocidad del equipo B. Y yo soy el jefe del equipo. Me llaman la estrella de la carretera. Así que si piensas que eres el más rápido de por aquí, piénsalo otra vez. ¡Ah! Corre rápido, erizo. Yo quiero ser el que te atrape. ¡Ja! ¡El equipo B! ¿La B significa vanidad? Está acelerando. Aumente 20 grados el reactor posterior. Comprendido. Esta parece ser la hora de más tráfico. ¡Oh, no! ¿Cómo podré escapar de aquí? ¿Dónde está? ¿Lo arrollé? ¡Oh! ¡Ey, tú! ¡Eso es peligroso! ¡Es irresponsable! ¿Qué pasa si los niños comienzan a hacerlo? Niños, no usen autos Fórmula 1 para perseguir erizos. No vas a tratar a los del equipo B como peleles. Te daremos una lección. Cambien los alerones en 0.5 grados y atrapemos a este tipo. Comprendido. ¡Velocidad máxima! ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Cómo puede? ¡Está jugando con nosotros! ¿De dónde viene esta cosa? ¡Jefe, tienes que hacer algo! Se acabó oficialmente el juego. ¡Atención a todas las unidades! ¡Abra la línea central! Nunca pensé que tendría que hacer esto, pero no tengo otra elección. No permitiré que nadie sea más rápido que yo en mi carretera. La única forma en que podrá derrotarme ahora es con velocidad supersónica. ¡Un estallido supersónico! ¡Va más rápido que la velocidad del sonido! ¡Jefe!
¡Se acaba la carretera! Este lugar no es tan malo. Ya conozco a alguien con quien divertirme. ¿Eh? ¡Oh! ¡Una piscina! ¡Oh! ¡Nos vemos! Eso estuvo cerca. ¿Estás bien? Ah, sí. Muchas gracias. No creí que pudieras hablar. Puedo hacer muchas cosas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Me refiero a que puedas hablar. Me llamo Christopher. ¿Tú tienes un nombre? Sí, tengo un nombre. Mi nombre es Sonic el Erizo. Hedgehog around, got ourselves a